Buenas tardes. Eh, para comenzar, agradecer al Ateneo que nos haya dado la oportunidad de presentar este libro hoy aquí, que es además la primera presentación que realizamos desde que salió a la luz esta obra en agosto de, de 2020. Eh, no, no voy a entrar en motivos de por qué hemos retrasado la presentación hasta el día de hoy, porque bueno, son cosas que ya comprendemos todos. He de confesar que siempre he sido un enamorado de las, de las biografías porque considero que las vivencias de una persona no solo forman parte de su vida, sino que forman parte esencial de la propia historia de un territorio, de una sociedad. En este caso, gracias a los testimonios recogidos por su autor, de amigos, familiares y del propio Julián Díaz, no solamente podríamos acercarnos a la vida de San Ruján de Carmona, sino que nos adentraremos en un periodo histórico que si algo fue, no fue fácil. Dicho esto, ya para concluir, agradecer el arduo trabajo realizado por su autor, gracias al cual ha podido realizarse esta publicación en sus 350 páginas y 250 fotografías, que desde la editorial Los Cántabros nos sentiremos siempre orgullosos. Muchas gracias, Pedro, por este trabajo. Paso la palabra a Francisco Gutiérrez Díaz, presidente del Centro de Estudios Montañeses. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Eh, cuando Pedro hace ya tiempo me dijo que pusiera un pequeño prólogo al libro que había escrito sobre Julián Díaz, eh, digo yo, bueno, pero yo, a ver, yo puedo escribir algo de historia, de, de arte, pero... Dice, no, pues es un hombre que, me acuerdo que me dijo que había hecho grandes cosas en trabajo de madera, de talla de madera, y que había, eh, bueno, pues sido alguien... Muy, realmente, muy valioso en su tal, de, salió a relucir que se apellidaba Díaz Mier, y entonces le dije yo, ah, pues entonces sí que tengo que hacer un prólogo, porque este señor se apellida exactamente igual, los dos apellidos además que un tatarabuelo mío. O sea, que era como una especie de obligación familiar. Y encima, sabiendo que los dos eh, proceden o nacieron en el mismo sitio, pues igual hasta tenemos algún parentesco por ahí lejano. Y. Fue una satisfacción, efectivamente. Luego tuve la suerte de conocerle en una reunión que hicimos en el Centro de Estudios Montañeses. Todos los primeros lunes de mes en el centro tenemos una junta académica y en ella alguien, sea miembro del centro o no, da una conferencia sobre cualquier tema. Y entonces tuvimos la suerte de que un día estuvo Julián allí y, y pude conocerle y pude saludarle y demás. Hoy tengo otra vez la satisfacción de volver a verle y de volver a saludarle, que hacía ya unos años que no nos veíamos. Bueno, pues nada más que decir que me alegra mucho que este libro haya salido ya a la luz. Me alegro de que Pedro siga produciendo, que está produciendo a base de bien, porque todavía hará dos meses o tres he estado yo participando también aquí mismo, en este mismo sitio, en la presentación de otro libro de Pedro y esa misma semana había presentado otro libro más también en este mismo foro, de modo que simplemente animarle a que continúe con la tarea y que hay tantas cosas todavía que conocer, que descubrir de nuestra tierra, de nuestras gentes, de nuestra historia, de, en fin, de la vida rural y también de la vida urbana, de todo. Eh, hay mucho todavía que investigar, hay mucho que aprender y es muy bueno que haya personas que se dediquen a que todo esto quede plasmado y quede constancia de ello para el futuro. De modo que mmm, vamos a tener la posibilidad ahora mismo, gracias a la, al verbo eh, de Pedro Arce, de eh, aprender más, de saber más sobre la, perso la persona sobre la que ha escrito este libro suyo, al que también felicito por eh, estar aquí hoy y poder asistir a esta presentación de un libro dedicado a él muy merecidamente. Muchas gracias. Buenas tardes. Como hay distancia suficiente, me van a permitir que me quite la mascarilla y nos veamos, o al menos me veáis la cara y me pongáis cara. Muchas gracias, Carlos, porque este libro efectivamente tiene ya una cierta historia. Muchas gracias, Paco, por esta presentación y la que has hecho del libro en su momento. Muchas gracias al Ateneo de Santander, que nos presta siempre este espacio para abrir boca con una publicación. Y muchas gracias a todos los presentes en esta situación en que estamos, que no es fácil venir con las medidas sanitarias que tenemos. Y también gracias a quienes nos puedan estar en estos momentos viendo por streaming, eh, nos están viendo en pantalla en su casa tranquilamente, que es una forma que utilizamos mucho yo al menos para asistir a estas reuniones del Ateneo y de otros foros. Bien, este libro de Julián Díaz se empezó a hacer ya hace un tiempo, hace unos cuantos años. Ha sido un libro... Bastante reposado, tan reposado que para la editorial Los Cántabros es una segunda reimpresión, porque la primera se vendió. E incluso ya había salido una primera edición, una edición no venal, una edición con no muchos ejemplares. Al no tener muchos va a ser una edición codiciada con el tiempo, ¿eh? con otro formato como se puede ver y colegir. Y este acto lo habíamos diseñado de otra manera. Habíamos pensado hacer casi un acto medio espectáculo y para eso habíamos contado con personas que están hoy aquí, pero que pensaban realmente incluso actuar, como son el caso de Chema Puente con su Rabel, que sí nos va a acompañar porque Chema no va a cantar de momento, pero sí va a tocar y eso no hay ningún problema. Sin embargo, iba a venir también Manolo Sañudo, un intérprete de la canción. Iba a venir, bueno, y están aquí, están presentes, no sé si al final se arrancarán o no, pero parece que con las medidas sanitarias no es posible de momento. Tenemos a Benito Díaz, también conocido, Sarruján de Carmona, porque él en algún tiempo hizo de Saruján, no mucho creo. Iba a venir incluso, y sí que no ha venido, porque si no se puede cantar, Celestino Rozada, que es cantante asturiano de tonada, con gran éxito en las tierras limítrofes. Y no es casualidad, es que Julián también trabajó en Asturias. Ahora lo vamos a ver en su dilatada existencia. A Julián yo le centro en dos espacios que se interponen. Por una parte, Sejos, Saruján de Carmona, que actuó en sus años infantiles y juveniles en Sejos. Allí pasó desde los cuatro años hasta su juventud, desde la primavera hasta el otoño. Y desde luego, Cabuérniga. El de Cabornia, en concreto de Carmona, en concreto del barrio de San Pedro. Que Mucha gente conoce Carmona, pero no todo el mundo ha subido al barrio de San Pedro. Y bien, el libro tiene, un, en sus, son 350 páginas, si me deja el editor hubieran sido 700, pero al final se ha quedado ahí y tiene una parte inicial, como no podía ser de otra manera, pues un poco de estudio histórico, ¿eh? que Julián, la primera vez que nos vimos y fuimos juntos a Sejos, ya me empezó a contar, ¿eh? Y son ordenanzas que vienen eh, del siglo XV y del siglo XVI. Y es seguro, es seguro que esas ordenanzas procedían de eh, al menos tratados verbales, acuerdos no escritos posiblemente, o escritos, porque Sejos no es de ahora. Allí están los monumentos megalíticos del Neolítico con 5.000 años de antigüedad, y eso quiere decir que allí ya se pastoreaba hace 5.000 años. Pero también hace 500 años ya hay documentación exacta y hay unas normas que aunque algunos ayuntamientos se lo saltan alguna vez, más o menos se cumplen. Alguien ha podido leer en la prensa todavía hoy o ayer eh, que han subido los ganados a Áliva porque les correspondía. Los ganados de Cabuérniga suben el 16 de este mes porque el día anterior tienen que dejarlo libre eh, los de Campo de Suso. Es decir, que hay unas ordenanzas que se suelen cumplir bastante bien. Pero bien, ese tema es son las introducciones del libro, un par de capítulos. Está en el libro y yo no voy a contar de eso, porque hoy me voy a centrar fundamentalmente en Julián. Y hablando de Julián, no fue a la escuela, no fue a la escuela como edificio y como profesor, pero sí estuvo en la escuela de la vida. Y aunque nadie le enseñó a leer y escribir, él sabe leer y escribir y sabe hacer trovas, que hoy las hubiera recitado él, pero yo creo que no está en condiciones de hacerlo y las voy a hacer yo en su nombre. Y hay una trova del sarruján, para que le vayan conociendo, que dice lo siguiente. En la calle Lacotera del barrio de San Pedro nació un sarruján, un sarruján carmoniego, que subió la collada descalzo siendo aún muy pequeño, a las montañas más altas del infinito puerto de Sejos. Allí donde las nubes están más bajas, que se tocan con la mano, donde las nieblas no nos dejan ver nuestros ganados. Donde el sol madruga más y se levantan muy temprano y con sus rayos ilumina las brañas, el pico y el llano, donde la luna es más grande y por la noche ilumina todo el campo, donde el lucero del amanecer nos indica el camino de Santiago, donde canta la calandria y le contesta su reclamo, donde saltan los corzos y pastan los venados, donde aullan los lobos y canta el urugallo, donde chiflan los pastores y se oyen los campanos. De las vacas que rumian a la sombra del midiajo, donde verra la bella y le contesta la romera para darle de mamar como la madre más tierna. Donde muge el toro por la mañana indicando que él es el jefe de la manada. Donde pasa el peregrino y necesita un amigo que le tienda una mano para continuar el camino. Donde se reúnen los pastores con sus palos y sus perros. Hablan de vacas, toros y bellos. También se acuerdan de sus mujeres que dejaron en los pueblos al cuidado de sus hogares y de los más pequeños esperando que por San Miguel se reúnan de nuevo. Desde el puerto de la Concilla, pasando por el campanario, encontramos a un pastor al cuidado de sus ganados, y el pastor se llama Jesús Díaz, el becerrero Manuel Jesús, y el sarrufán el que lo ha narrado. Es que esta historia comenzó un 16 de junio, de esos 16 de junio que yo subía a Sejos con un grupo de amigos. Allí nos conocimos, allí empezamos a hablar de los temas de Cabuérniga, de Sejos, de los pastores, de los arrocanes. Y la gente empezó a decir que lo que Julián sabe, lo que Julián dice y lo que hablaba Julián no podía quedar en el olvido. Y bueno, pues a mí me hace falta poca indicación para que me incite y me incitaron. A empezar a hacer esto que ha acabado siendo un libro. Curiosamente, los ayuntamientos y algún alcalde está aquí presente en esta en esta imagen, son los que tenían mucho interés. Después, cuando les he hablado de la publicación, ya no tenían tanto. ¿Eh? Allí se celebra cada 16 de junio una misa en el monolito donde, en recuerdo del alcalde de Cos, que está enterrado allí en la zona que llaman Llano Castrillo. Y allí Julián siempre, siempre al final de la misa hacía estas trovas y eran la delicia de la gente. Y además les aseguro que él lo hace o lo hacía al menos mucho mejor que yo. Y por eso también cantaba esta trova o recitaba esta trova. A la Virgen del Carmen le pido con cariño y respeto que ilumine mis recuerdos de cuando era pequeño para contarle a las gentes mi paso por los puertos, yo que fui sarrucán y eso queda ya muy lejos, carreceo y palomera y en los puertos desejos. Ya llega el 16 de junio, ya se acabó la primavera, ya suben las vacas al puerto, ya llegó a la marimorena, San Antonio está a los pies, San Juan a la cabecera y más adelante esperan el Carmen y la Magdalena. Adelante van las primeras, el pastor mayor las llevas repican bien los campanos, va contenta la romera pues sabe que en los puertos buenos pastos las esperan. Con ellas lleva el toro bien armado de cornamenta, pues sabe que en los puertos ha de preparar bien sus defensas, pues siempre encontrará quien le haga la competencia. Con él lleva el perro, se llama sultán, tiene puestas las carrancas y siempre vigilando está. Detrás viene el becerrero con las becerras y las jedas. estas llevan buenos bellos nacidos en primavera, que no saben dónde van ni tampoco lo que les espera. Ellos bajarán gordos si es que lo respetan, el lobo y la pernera, el carbunco y la cagalera. Detrás viene el sarrufán con el burro y la jatera, ya me lo tiró tres veces, la madre que lo pariera. Pues en tan malo el camino que no existe la cambera y se puede despeñar en un recodo cualquiera. Unos suben por el pernal, otros por escajos a la piedra, otros por reburdiajo y los demás por la robrea. Ya están las vacas en seco, ya están los vaqueros en sus brañas. Ahora lo primero que hay que hacer es levantar las cabañas, pues la nieve no perdona y con su peso las aplasta. El pastor corta el cumbre, el becerrero los céspedes arranca y el serruján corta escobas que valen para la cama. Yo que fui serruján, a los puertos subí. Yo que fui serruján, a los pueblos bajé. Yo que fui sarrupán y a la escuela no fui, nunca pude aprender a sumar, a restar, ni escribir ni leer. Para ser buen Sarruján, cuatro cosas hay que tener: buena vista, buen oído, buen olfato y buenos pies. Y ustedes, señores, que me escuchen otra vez. Y es que este es el mundo que Julián vivió en esos años que pasó en Setos. Años que coincidieron con momentos también ciertamente difíciles en nuestra tierra. Estamos hablando de los años 30. Y cuando Julián. Sube el 16 de junio y habla con la gente, recuerda, observa, reflexiona, comenta historias, las vuelve a recordar y es, como digo, ha sido una delicia. Ya no sube en estos últimos años. Y Sejos, para quien no haya estado allí nunca, pues les puedo decir que enviaga a cualquiera. Es un lugar magnífico. Bueno, magnífico y también tiene espacios y momentos. ¿eh? En, en invierno impone las alimañas. ...las grandes nevadas... ¿eh? ...pues Julián tuvo todas estas experiencias... ...y muchas más... ...una de las funciones del sarroján... ...ayudante de pastor... ...era bajar cada 15 días al pueblo... ...al valle... ...donde recogía las provisiones... ...las no muchas provisiones... ...la harina para hacer torta... ...la leche la tenían las vacas... Eh, ...subía el tocino... ...subía algo de legumbres... ...incluso hacían queso arriba... Eh, recogían setas, recuerdo que él me contaba que recogían mucho regaliz, vallas de algunos árboles. Era un sistema alimentario muy elemental en aquellas épocas. Y Julián bajaba descalzo y vestido con una joraca, que era una especie de blusón abierto por abajo para que no hubiera problemas en las necesidades fisiológicas, y descalzo. Y el lobo se le interpuso en algún momento. Mm. Ayer contaba la prensa que una señora de Asturias, también un lobo se la interpuso. Pues a Julián se le interpuso en más de una ocasión. Y los que lean el libro verán con detalle cómo fueron esas experiencias. Porque para hacer este libro, yo con Julián he podido recorrer Sejos y todo Cabuérniga. Le he hecho muchas fotos. Algunas están en el libro, otras las tengo yo. ¿Eh? Y aquí estamos en el pico del Castrón, ya en la parte cuando comienza el puerto de Palombera. Otras veces hemos sido acompañado como el caso de Frasio, que le tenemos ahí al lado, ¿eh? para recordar aquellos versos, y si cruzas la collada y te asomas al ribero, desde allí verás carmona, la flor de los albarqueros. Y efectivamente, en la soma del ribero, ¿cuántas veces nos hemos parado? Yo creo que siempre que pasábamos por allí, nos paramos en la soma del ribero, él ve al fondo, como se ve en esa foto, San Pedro, el barrio donde nació. Y bueno, ese tema tiene una parte importante de recuerdos y de nostalgia, ¿eh? no hay que olvidarlo. Y nostalgia sobre todo para Julián. Y este es el barrio donde nació, precisamente. Es un barrio magnífico, por eso cuando se vaya a Carmona, Carmona es, un, es estupendo el lugar, pero no dejen de visitar, no dejéis de visitar el barrio de San Pedro, que quizás es un barrio más natural. ¿eh? Son estos rincones, tiene un molino en la parte superior, han encauzado el riachuelo que tiene, allí Julián se encuentra con la gente con la que quedan o con los descendientes, allí fuimos a la iglesia, le hicimos la fotografía en la pila bautismal donde recibió las aguas del bautismo, al tiempo que fuimos al registro municipal a pedir el acta de nacimiento, 97 años ya, posiblemente sea el mayor de los presentes. Y allí nos encontrábamos pues en la casa donde nació, una casa magnífica con dos hastiales. El tío Minuto, un pastor importante de ese barrio, le llamaban el tío Minuto porque era capaz en un minuto de saber si le faltaba alguna vaca o no de las 400 que llevaba y si le faltaba cuál era. ¿Eh? Que no es fácil, al menos para cuando lo vemos desde la perspectiva del Ateneo. ¿eh? Allí se encontraba pues, con Gelín, el hijo de Modesta. Hacíamos largas charladas, nos sentábamos en algunos de los pollos que había en las casas, nos hacíamos fotos, recordábamos con Ricardo y Sinda, con Serafín, el hijo del tío Minuto, que vive en la parte superior del, del lugar, con Oriero Díaz. Allí fuimos al monumento al albarquero, ya que está en Carmona abajo, que lo habrán visto algunos, y allí, como no, fuimos a visitar en su momento a Amado. Y Amado le hizo una poesía. Y si pasas la collada y te asomas al ribero, desde allí verás carmona, la flor de los albarqueros. Y la flor se marchitó, porque Amado era el primero. Los que en vida te quisimos, en la muerte no te olvidamos. Espéranos en el cielo el día que de aquí salgamos. Y a sus familias mi sentido pesa. Visitamos la iglesia. En la parte superior del pórtico es donde está la escuela, donde estaba la escuela a la cual él no fue. Después hubo otra escuela al lado del parador. Actualmente los pocos niños que quedan van a la concentración de Terán. Pero Julián no fue a la escuela, pero hubo una época en un invierno donde él y algún pastor más o algún sarruján más fueron a clases particulares con el maestro, el cual acabó diciendo lo siguiente. ¿Cómo es posible que en este pueblo los más tontos vengan a clase y los más listos les mandan de pastores? Entonces ya digo, yo suelo decir que aunque no fue a la escuela, sí fue a la universidad de la vida. Y aprendió a leer, y aprendió a escribir, y hace poesía. Y además esas poesías que yo he recitado leyendo, él lo hace o lo hacía sin leer. Se las sabía perfectamente de memoria. Contaba las historias porque tiene una memoria prodigiosa. Y cuando hemos visto viejas fotos de su barrio de Carmona... Me ha dicho de qué es cada foto y quiénes son los que están en esas fotos. Porque Julián se insertó perfectamente en la sociedad cabuérnica de su tiempo, en las fiestas, en las gentes, en los pastores, en los ganados, conoció al cura, conoció las actividades que había, a la gente con la cual trató, como los hijos de logia. O el matacío y quiénes son las gentes, porque hemos procurado, o yo he procurado al menos, identificar a todas las personas de la época pasada de esa zona Cabuérniga. De alguna manera, el trabajo es una visión de Cabuérniga. Julián observó las partidas, escuchó las cosas que decían los mayores cuando era joven y se quedó con ellas. Como digo, memoria magnífica, y se quedó con las cosas y por eso las ha podido contar muchas que yo he trasladado al libro, no todas, porque si no ya digo en vez de 350 páginas me tendría que ir a otra cosa distinta fotos interesantes he traído esta porque es una fecha tremenda no 3 de marzo del 36 donde están los cos josé maría de cos ángel de cos el quemao y emilio de cos y hasta los perros los hemos identificado en este caso es sombra y ras o cuando la gente está en el campo segando para seco como es este caso de Pedro Rábago, y Tono. Hombre, Juanín, de Juanín me ha contado para hacer un libro, de Juanín perfectamente. Juanín el mentiroso. Dicen que no decía una verdad. Una vez, creo que hubo un incendio en Valle, que es donde él vivía y todavía vive la familia, en la parte superior de Valle. Vino la Guardia Civil a investigar quién había sido y le dijo, pues, ¿qué buscáis? Pues a ver quién ha hecho el incendio. Y dice, yo he sí, sido, no busquéis a nadie. Y no le creyeron. ...aquí está con sus hermanos Che y Remigio... ...les llamaban los tres toreros... ¿eh? ...y bueno, en Cabuérniga todo el mundo les conocía... ¿eh? ...vive la familia, hemos estado en casa de, de la hija... ...pero también hemos estado hablando de personajes importantes... ...como el Cardenal de Cos ...o el Pidio de Mier... ...o Augusto González de Linares... ...o su hermano que fue alcalde y además escribió... ...temas de agricultura muy interesantes... ...a finales del siglo XIX... ...o Manuel Llano... Y, Julián tuvo mucho interés en que yo hablase de Manuel Llano, por eso hay un pequeño capítulo, no tan pequeño, dedicado a Manuel Llano, el escritor de Sopeña, que sería discutible dónde nació, porque yo he conocido a algunas personas que me han asegurado, jurado y perjurado, que realmente dónde nació fue, eh, fue en Carmona. Y además me explican las cosas y es muy posible. Otro tema es que la, vivían los padres en ese momento en Sopeña eh, y realmente. Pues, como está sentado en el ayuntamiento de Caboerniga, en que está en Valle, pues puede ser, pero hay discusiones en ese tema y yo lo dejo en el aire. O, ¿por qué no?, el gran folclorista y gran tonedillero Benito Díaz, que seguro que nos hubiera echado ahora una tonada, que tenemos aquí en primera fila, del cual ya he hablado antes. Y bueno, con Julián hemos visitado Sejos en muchas ocasiones, con ocasión del 16 de junio o en otras ocasiones que hemos ido solos a visitar, sobre todo en este lugar de los cantos de la borrica, una. Dos grandes piedras desprendidas de la montaña a cuya vera se hizo la cabaña donde Julián pasó bastantes veranos. Hombre, hoy la cabaña es distinta. Hoy han hecho una cabaña de piedra para que no se la lleve la nieve. Pero en aquel momento era una cabaña de esas que todos los años había que reconstruirla de una manera muy simple y muy sencilla. Y hemos visitado cada uno de los lugares. El cueto de la Concilla, donde él subía y dice: He visto el día y la noche al tiempo. Miraba para Santander y ya estaba oscuro. Miraba para el, el oeste y todavía el sol no se había puesto. ¿Eh? O el canto de la Magdalena, o el canto de la cobertoria con una piedra en difícil equilibrio. Hemos visto las cabañas, hemos visto la gente, hemos identificado, por ejemplo, este que está arriba a la izquierda, pues es el parroquiano, el suero del Perdis, que tuvo un bar en su momento. Es decir, que en aquellas brañas la vida no fue fácil, pero ahora hemos estado recordando nostálgicamente muchas de las cosas que yo creo que la vida de Julián son importantes sobre todo la vida de sus primeros años ¿Eh? y Julián tenía mucho interés en que yo hiciera constancia de los muchos pastores que él conoció ¿Eh? y aquí tenemos una serie de ellos ¿eh? una lista incluso más amplia aquí tenemos a Manuel Díaz Carambito casi todos tenían un apodo ¿eh? casi todos tenían un apodo y al final me quiso dejar muy claro que tengo que pedir perdón a familiares de pastores, no por el apodo, sino por no, mencionarles, pues todos son merecedores de un bonito recuerdo, porque él cree que se olvida a algunos, seguro. Son pastores de finales del 19 y comienzos del 20. Hoy ya no, hay pastores ni no, hoy sube la gente en, en coches coches a observar observar ganado, sube Sube dos o tres tres días, que eh, que están bien y y Si viene viene lobo lobo ese momento, eh, pues realmente sería un un y y lo es veces veces allí. Julián vivió el lobo y vivió muchas cosas más, como he dicho antes. En el año 38 hubo una tormenta increíble que duró varios días, ¿eh? se perdieron mucho ganado y fíjense cómo fue el tema, que algunas vacas en esa tormenta de agua que hubo, ya muertas, bajaron hasta el valle. A mí me parecía exagerado, pero he ido a la hemeroteca a buscar las noticias de esa época ¿eh? y efectivamente hubo ¿eh? Eso, ese acontecer. ...climático tremendo, y eso me lo ha contado Julián... ...y yo, como digo, lo que he hecho es transcribir lo que él me cuenta... ...por eso el libro, como diría Manuel Llano, no lo he escrito yo... ...yo me he limitado a copiar lo que él me ha dicho... ...y a ordenar las ideas y poner las fotos. Hace ya más de 90 años, y hoy es difícil en aquellos tiempos... ...hace 93 años que Julián subió por primera... La señora La le puso en el burro que llevaba las provisiones y le dijo vete ya y se le encargó al padre ¿eh? para que fuera en aquel tiempo simplemente vestido con la joraca y sin más y allí empezó descalzo con los escajos pero todo se acostumbra uno porque el ganado pertenece, permanece allí desde el día 16 ya antes va subiendo al medio puerto pero el 16 de junio penetra en Sejos hasta el final. ¿Eh? el final de septiembre normalmente por San Miguel, aunque cuando barruntan mal tiempo las vacas bajan ellas ya solas y se presentan en los pueblos. Ellas ya saben por dónde tienen que subir, por dónde tienen que bajar. ¿Eh? Y cuando bajan se hacía la pasada, se sigue haciendo la pasada, se mantiene esa fiesta que creo que es interesante. Aquí tenemos la pasada de Carmona, como hay la fiesta de los Campanos, como hay la Olimpiada en Cabezón el día 12 de octubre, que sí que se mantienen todavía esas tradiciones que no deben de perderse porque es parte de nuestra historia, del pasado. Aquí tenemos al tío Minuto que antes ya le he citado, llegando a la Pasada de Carmona. Y hablando de la Pasada de Carmona, el propio Benito Díaz nos ha dejado escritos estas líneas de la izquierda en el año 91. 30 años ya de Benito. Y Ulpiano Aguado nos hizo en el año 92 un cartel, además un cartel interesante. Porque de alguna manera quiso revivir las pasadas que estaban perdiéndose. Y aquí vuelvo a recitar otros versos de Julián de aquella época. Ya bajan las vacas tudancas, camino de las praderas, por senderos y cañadas. Son las vacas de mi tierra. Bajan de los puertos altos que subieron en primavera, de los culeros, llano castrillo, de los cantos y la robrea. Pastores y serrujanos las meten en vereda camino de Renedo, donde las mozos las esperan, para poner en los campanos a los de la punta primera collares con hebillas, rosetas y banderas. Dejaron los pastos altos que se asoma la nieve para corzos y venados, jabalíes y liebres. Ya rojean las hojas, ya berrean los venados, ya llega el otoño, ya bajan los ganados. De Renedo a Sopeña, siguiendo la carretera, bajan las vacas tudancas, es el orgullo de mi tierra. En el pueblo de Valle, capital de los foromontanos, chiflan los pastores al pasar con sus ganados. Tenemos buenos ganaderos en Terán, Renedo, Viaña y Selores. Entre otros están los rebanales, el cabrito, el caramelo y los coses. Un cariñoso recuerdo a los pastores que nos dejaron, que pasaron muchos años al cuidado de nuestros ganados. En el mirador del cielo, en el lugar más preferido, están Paterre, Juanín, Servando y Tino. Cañales y canalejas, nano, cervasión y pantanillo, Patricio, Poldo, Minuto, Aniceto y el Cristo, en Aviada, los campanos, en Carmona, La Pasá, en el Valle de Cabuérniga nos dan la campaná. Y recorriendo, recorriendo, pues claro, nos fuimos a ver a Benito Díaz, Frasio, Julián y yo. ¿Eh? Yo iba de fotógrafo habitualmente, ¿eh? yo con el bolígrafo en la mano y la cámara en Ristre, ahora ya con el teléfono. Pero he seguido toda la trayectoria vital de Julián, porque Julián en el año 30, con seis años, subía a los puertos en verano, pero en invierno había que seguir comiendo y había que buscarse otros lugares. Le mandaron a Preyezo a cuidar ovejas ¿eh? y dormía en la cuadra con ellas, con las ovejas, en ese lugar que se pasó aquel invierno del año 30, 1930, seis años. Y cuando volvió, le mandaron descalzo a su casa. Con aquellos dos reales, Julián, eh, aquellos dos reales que perdiste en el río. Buena tunda te dieron. Y no mucho después, aquel invierno, le mandaron a Santander. Y en Santander estuvo de camarero, eh, de camarero en el sonderclass Es posible que algunos todavía recuerden estas imágenes del sonderclass no muy lejos de aquí. Y lo de la bañera tiene su historia, pero está en el libro. No me hagan contar todas las historias porque se me va el tiempo. Porque yo lo que quería hablar era fundamentalmente de Sejos. Pero mire, el abuelo de Julián murió una noche en Sejos. Le llevaron a enterrar a Polaciones y la abuela se enteró unos días después cuando alguien llevó la noticia de que había muerto el abuelo y lo habían enterrado en Polaciones. Y en el año 39 su padre se puso enfermo. Y nos cuenta Julián, bajamos a mi padre montado en un burro a casa muy enfermo y nos quedamos mi hermano Berto y yo, él con 13 y yo con 15. Y pasamos un verano muy malo por la mucha cantidad de animales que teníamos que controlar. Yo creo que ahí Julián es cuando dijo, esto de estar toda la vida en sejos se va a acabar. Y efectivamente, se buscó otros derroteros. Aquí, por ejemplo, se fue al bar Pinín en Llanes, que todavía existe. Esta foto es casi actual. ¿eh? Y ahí lo iba a hacer Alvar Pinín. Pinín y el sobrín de Pinón. ¿Eh? Y allí llevaban la cantina de la estación y cuenta Julián que había que llevar la sopa muy caliente para que la gente, como estaba muy caliente y el tren paraba un tiempo determinado, sobrase sopa. Trabajó después en el embalse de la lastra, ¿eh? y donde dice: Donde puedo decir que las primeras paladas de hormigón que empezaron la presa las eché yo. Estaba de hospedaje en casa de Dolores de Santotis y allí estuve muy bien, pues me pagaban más para poder ayudar a mi madre, que ya estaba viuda. Y acabó en Sueza, porque tenía un pariente en Sueza, y fue a Sueza de criado, que se decía en aquellos tiempos. Eh, fue de criado y acabó de señor porque se casó con la hija de la dueña. ¿eh? Y tenemos la primera foto que conozcamos de Julián. Creo que no tiene ninguna anterior a esta. En la mili. Fue a fue a Zaragoza, ¿m? en Pontoneros. Allí estuvo 30 meses de mili, que es lo que se hacía en aquellos años, comienzo de los años 40. Y se acabó casando con la hija de la dueña de la casa de Sueza. ¿eh? Dice, en el tiempo en que estuve en la mili murió el padre de su novia y llegó el día de volver a casa. Yo me veía entre dos fuegos, pues estando en la mili me había prometido con Fernando Valverde, otro señor conocido de la zona, que me llevaba al Reina del Mar. ¿Eh? que era un transatlántico de camarero, pues él era el jefe de los camareros. ¿Y qué hago yo? Me contaba Julián. Ella estaba sola con la madre enferma. ¿Qué iba a hacer? Yo me licencié en agosto y nos casamos en noviembre. Y han estado casados 62 años hasta que se marchó para siempre. Me dejó dos hijos, uno y una. La una está aquí. Y del primer parto, tres hijos. ¿Eh? Tres hijos. La verdad es que en aquellos tiempos no se conocía mucho eso del factor RH sanguíneo y entonces dos fallecieron. Y con el tiempo acabó en la zona de Camargo, en Maliaño en concreto. Eh, primero en un taller, el taller de Pancho Isla, en 1961 y después en Stardam, donde se jubiló en 1982. Por eso Julián es casi camargués, donde más ha estado es en Camargo, más de medio siglo, y donde sigue aún viviendo. Y aquí está con su esposa ya en los años que yo lo conocí. Y allí Julián ha hecho raíces, le conoce todo Camargo. Y ha hecho una familia con dos hijos, con nietas, que las tiene aquí algunas de ellas. Ya tiene bisnietos, ya está en cuarta generación. ¿eh? Se puede decir que es un árbol, si no frondoso, si provechoso. Y no quiere olvidarse de sus hermanos, de su hermano Ramón, que falleció muy pronto en un accidente en Vitoria donde estaba casado. De Manuel Jesús, arriba que era el Becerrero, del cual antes, cuando he recitado, le he nombrado, y de Berto, que también le he nombrado y que le ayudó en algún tiempo y con lo cual estaba muy unido. Pero Julián en Camargo no pasaba desapercibido, porque en todos los araos que hubiere, sobre todo con el mundo del folclore, con cualquier participación que hubiere, ahí estaba Julián. No me digan si no es humor para haber montado esta carroza de los pastores, al modo campurriano, ¿eh? en Camargo. Tengo que decir que este libro le hubiéramos presentado por vez primera en Camargo, pero el ayuntamiento no respondió en ese momento ¿eh? y por eso estamos aquí en el Ateneo. Y es que no solo participaba en eso. Por ejemplo, cuando había Cuaresma ¿eh? y cuando había las fiestas de Carnaval, siempre quien defendía al cachón era Julián. En aquel juicio que hacían al cachón, la zona de Maleño pescaba mucho cachón y le llaman los cachoneros. ¿eh? Con no mucho éxito, porque el cachón siempre acababa condenado. Yo no sé si es que Julián no hacía bien el juicio o no era buen abogado. Y también cultivaba tomates, porque es un gran agricultor. Él cuenta y dice, tenía un tomate tan grande, tan grande, tan grande, que tuve que partirle en dos para meterle en casa por la puerta que no entraba. ¿Eh? Porque me ha ido contando muchas cosas. ¿eh? Y bueno, Julián, donde ha destacado es en la artesanía de la madera. En eso es un artista y eso sigue la tradición carmoniega o carmuniega, como dicen ellos. Bueno, el libro tiene al final, yo ya casi algunas palabras las digo, no bien, pero las digo. Tiene al final también un diccionario de términos carmuniegos, cogido de las cosas que me ha contado Julián, pero también de un trabajo que fue una tesis muy interesante de uno que fue compañero mío cuando estudiábamos en Santander y cuando estudiábamos después en Oviedo, Francisco González, ya fallecido donde hizo su tesis sobre el dialecto cabuérnigo, y bueno, ahí está recogido algunas palabras, y si no habría, si alguien quiere algo más amplio, tendría que ir al libro concreto, que sí está citado en el libro. ¿Eh? Y además Julián ha sido habitual de todas las ferias allí donde se le ha llamado. Había algunas, como el día de Cantabria en Cabezón, donde era habitual hasta hace muy pocos años. Y allí llevaba todo lo que él hacía, que era magnífico, que era magnífico. Su casa es casi como un museo, ¿eh? es casi como un museo. En este caso es el año 2005, es decir, esta foto tiene 16 años. Y le acompañaba siempre su esposa. Aquí creo que es en La Magdalena, cuando lo de la Pasá, y aquí está con Jesús Ceballos, con Manuel Fraga y con Juan Ormachea. Y Julián estaba feliz, metido en el mundo de la artesanía, ¿eh? haciendo las cosas en su casa tranquilamente y después relacionándose con la gente y vendiendo los productos o regalándolos. ¿Eh? Aquí le vemos en otra imagen. Aquí le vemos con el actual presidente de Cantabria. Aquí a la derecha le vemos con el que fue alcalde de Cabórnica, con Gabriel en el momento en que le estaba regalando ese palo pinto y decorado. Aquí le vemos en cabezón con un homenaje con el que fue alcalde del lugar. Aquí le vemos con una pareja de bueyes que él hacía, era un artista haciendo parejas de bueyes. ¿eh? Y bueno, le han regalado muchas cosas y algunas como esta como este pequeño diploma de la asociación de vecinos de Maliaño aquí está el que fue alcalde de Maliaño también Ángel Duque Julián también fue con Caja Cantabria con la obra social por todo Cantabria por todos los centros de mayores contándoles las historias que él sabe y muchas y llevando las exposiciones de artesanía y así lo reflejaba la prensa de aquellos momentos estamos hablando de comienzos del siglo XXI es decir relativamente Hace 12, 15 años y más, por supuesto. Incluso yo en alguna ocasión he dado conferencias al Limón con él, en el, centro, en el centro gallego de Santander o en otros lugares, en Valle de Cabuérniga. Hemos ido por ahí contando historias ¿eh? y en aquellos momentos el que leía las poesías no era yo, era él. Él hablaba más que yo. ¿eh? Julián tiene mucha memoria y ha hablado mucho y habla. casi de los que casi no me dejaba a mí meter baza. Y a las ferias ha ido hasta hace no mucho, ¿eh? porque le encantaba ir a las ferias, encontrarse con la gente, socializar, ver el ganado. El ganado de Tudanco es un, algo maravilloso. Hemos ido por las casas, hablando con la gente, solicitando datos, fotos. Aquí tenemos en una casa magnífica que fuimos un otoño de hace dos o tres años, está al lado de la casa del Perdis, en Valle. Recuerda muchas anécdotas y muchas cosas. Por ejemplo, la vez que se metió en el río Saja por unas piedras pasaderas, pero vino una corriente y una riada que había y casi se la lleva, era muy pequeño y fue Miguel Molleda Bascal quien le pudo salvar a caballo, que fue secretario del ayuntamiento y me dice, Julián, yo creo que Miguel se murió sin agradecerle yo lo suficiente que hizo por mí, salvándome de una muerte cierta. Gracias, Miguel. El señor te lo habrá tenido en cuenta y yo lo dejo dicho para la posteridad. Gracias, Miguel. Me hace esta poesía. Miguel, tú me sacaste del río, tú me volviste a la vida, tú me ayudaste a vivir. Y eso nunca se olvida. Miguel, tú te fuiste al más allá cumpliendo con tu deber y yo lo tengo que recordar aunque no te pueda ver. Bien, a Julián, como me ocurre también a mí, el mar de nubes nos encanta porque nos eleva por las nubes, ¿eh? nos pone en, en altura. Y hay cosas muy curiosas como esta, cuando una nieta le pregunta, abuelito. ¿Cómo sabes que en ese trozo de madera había unas vacas? Y la respuesta no puede ser más ingeniosa. Es muy fácil, chiquitina. Le quitas todo lo que sobra y salen unos bueyes. Y esa nieta está aquí. Y como estamos a punto de terminar, pues la hemos pedido que diga algo. Se ha quitado, ya, se ha quitado el, traba, el, el traje ya de montañesa. Oh. Aquí. Buenas tardes. Eh, yo me llamo Marta Anclares Díaz y soy la mayor de las dos nietas que siempre han vivido en casa con Julia. En primer lugar, me gustaría dar las gracias en nombre de mi familia a Pedro Arce por haber hecho realidad con tanto cariño uno de los sueños de mi abuelo. Y muchas gracias también a Chema. Y a Benito por haber estado aquí y por formar parte de esta jornada tan bonita para nosotros. Me gustaría contarles que nuestra familia ha sido atípica porque en casa siempre hemos convivido mis abuelos, mis padres, mi hermana y yo. Esa convivencia ha significado para nosotras dos que hemos disfrutado de dos padres y de dos madres, de los cuales nos quedan una madre que es mi madre, que es Purita, y un padre que es mi abuelo, que es Julio. El hecho de habernos criado con cuatro ad adultos hizo que nuestra infancia fuera mucho más rica y divertida que para la mayoría de la gente. Y desde ese punto de partida me gustaría dirigirme a mi abuelo en el nombre de mi hermana Cristina y en el mío para darle las gracias. No me veo. Gracias por estar siempre en casa, por estar siempre trabajando con la navaja y por saber arreglarnos todo lo que se nos rompía. Gracias por enseñarnos tantas cosas y por enseñarnos la importancia de la educación, a pesar de que siempre nos contó que fue tres meses a la escuela o a clases con el maestro. Gracias por haber hecho la casa de Carmona, por llevarme con tata en el 4L. A pasar fines de semana increíbles a San Pedro. Y por inculcarnos el amor hacia tu pueblo, su gente y sus tradiciones. Gracias por traerme en brazos durante todo el camino desde San Pedro hasta Valdecilla cuando me rompí el codo en plenas fiestas de las Lindes. Porque así. Gracias por habernos inculcado que teníamos que conocer y querer a toda la familia, tanto por tu lado como por el de Tata. Gracias por usarme de chofer y hacerme llevaros a Tata y a ti a tantas romerías y fiestas, por hacernos disfrazarnos y disfrutar de todas las fiestas de verano. Gracias por decirnos por teléfono siempre que nos echas de menos y que cuando volvemos, cuando nos vamos de viaje. Y por recibirnos con un beso y un guapa todos los días cuando volvemos de trabajo. Gracias por haber celebrado con nosotras las cosas buenas que nos han pasado y por haber estado a nuestro lado con calma en la regular. Y por último, decirte que muchas gracias por ser como eres. En nombre de las tres chicas de casa, decirte que puedes sentirte muy orgulloso de lo que has conseguido en esta vida y de la familia que creaste junto con Tata. Y decirte que te queremos muchísimo. Todo. Y ya está. No tengo más que decir. hoy Julián contempla la vida desde la distancia de sus 97 no años posiblemente desde la reflexión en un día con cierta emotividad con la pasión que ha puesto a las cosas que ha hecho siempre ya fuera con los ganados con la gente con lo que se ha rodeado trabajando en los distintos sitios trabajando la madera vendiéndola yendo a las ferias yo como dije antes He sido un humilde amanuense que ha disfrutado contando esta historia. Y el libro, porque el editor ha venido seguro que a vender el libro y está fuera. En el libro se cuentan estas cosas y muchas más, pero yo no quería que este momento fuera excesivamente largo. Nada más y muchas gracias por mi parte. Posiblemente Chema Puente quiera. Quiera. O después, es igual. ¿eh? Darle.